Hoy en 7 Drums te voy a enseñar 5 breaks imprescindibles para tocar en reggae. Así que, si quieres saber cómo suenan, quédate con nosotros y ¡adentro con la intro! Hace mucho tiempo en 7 Drums hicimos un vídeo sobre reggae, tocando ritmos de reggae y enseñando cómo nosotros lo podíamos ir desarrollando. Ahora, hoy aquí en 7 Drums, os voy a mostrar feels de los cuales nosotros nos podemos basar como idea para que poco a poco nosotros lo vayamos subiendo de nivel. Recordad que aquí en 7 Drums empezamos siempre desde muy, muy, muy abajo para poco a poco ir creciendo. Así, si vamos creciendo, pues todo será muchísimo mejor y mucho más seguro, no solamente para nosotros, sino para los que nos estáis viendo, para que así el aprendizaje sea mucho mejor. Hoy lo que os voy a mostrar aquí, ya veréis, son 5 breaks imprescindibles, los cuales yo los voy a hacer primero a 80, luego a 160 y luego os voy a hacer lo que sería el ritmo con el break a 160. Mirad una cosa importante, porque antes de empezar el ritmo en 160, os lo voy a hacer con el principio, es decir, que ya no solamente nos valdría para ponerlo a la mitad en un break, sino que también nos valdría para ponerlo como principio de canción. Así que, vamos a empezar. Vamos con el número 1. Aquí en el número 1, en el primero de estos 5 breaks, lo que nosotros tenemos es algo muy sencillo. Es decir, vamos a coger y vamos a tener esos 4 tempos, en un 4x4, vamos a tener golpes en todos esos tempos. Vamos a verlo lento, porque al principio habrá una negra, luego haremos 4 semicorcheas que la uniremos con una ligadura, haciendo de ello un 5-stroke, y luego terminaríamos poniéndole el qué, otra negra. Así que vamos a verlo y vamos a desarrollarlo en el kit. ¡Vamos allá! ¡Jaja! Divertido, ¿verdad? Pues ahora vamos al número 2. Y en el número 2, aquí me gusta mucho. Me gusta mucho porque, fíjate, al principio, en el número 1, no vamos a tocar. ¿Eh? Vamos a dejarlo con silencio de negra. Seguimos, recuerda que seguimos en un 4x4. Es muy importante que eso lo tengas claro, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que luego, en el segundo tempo, vamos a poner un silencio de corchea. Y vamos a hacer también un 5-stroke. En este caso, lo vamos a hacer de corchea. ¿Eh? Vamos a unirlo con el siguiente tempo. Y a partir de aquí también va la magia. Así que vamos a verlo. Bien, antes de seguir, no te olvides el suscribirte, porque si te suscribes, recuerda, todo es mejor. Así que ya sabes, suscríbete, que no te cuesta absolutamente nada. De todas maneras, también una cosa importante, dale a la campanita, que así te avisará de cuando nosotros sacamos vídeo. Así podrás estar enterado, te suscribes, que todo es mejor. Y también, si quieres apoyar activamente al canal, ya sabes, mírate este vídeo. (Risa)
Vamos ahora con el número 3. El número 3 es de mis favoritos, porque realmente lo que nosotros vamos a hacer es que vamos también a rellenar todos los tempos. Pero, hay varias cosas importantes. Lo primero es la técnica, que nosotros vamos a dejar la baqueta pegada en el parche. Y con la otra baqueta, con la derecha, nosotros golpearíamos la baqueta. Pac, pss, pac, pss. El segundo y cuarto golpe sería en la caja, ¿vale? Entonces nosotros haríamos pum, pa, pac, pa. Ese sonido es bastante característico de todo lo que es el tema del reggae, ¿vale? Y luego después, otra de las cosas importantes es que en el cuarto tempo nosotros vamos a hacer un... pues sería dobles, ¿sabes? O sea, vamos a hacer taca, taca, ¿vale? Ese taca, taca que nosotros vamos a hacer, ¿vale? R, R, L, L, que son dobles. Vale, pues esos dobles los vamos a dejar en el aire. No los vamos a unir con el siguiente tempo. Verás lo bonito que queda. Vamos a verlo. Vamos con el número 4. Con el número 4, aquí que tenemos. Tenemos un tresillo de negra. Sí, un tresillo de negra. Si nosotros estamos haciendo esto, ¿vale? Sería 1, 2, 3, cuá, pa, pa, pa. ¿Eh? Recuerda, nosotros tenemos ciertas progresiones. Si no las sabes, ya sabes, entra en 7 Drums y pon progresiones 7 Drums y ahí te las explicaré donde verás el tresillo de negra. Así que aquí lo tenemos. Tresillo de negra. Así que, de verdad, esto es guapísimo porque hace va, va, va. De verdad, me encanta. Tercero y cuarto son mis favoritos, los tengo que confiar. Los tengo que confirmar, ¿vale? Son mis favoritos. Así que, vamos a verlo. Bien, ya estamos ya casi llegando al... bueno, casi no, ya estamos ya en el final, el número 5. El número 5, ¿qué es lo que va a pasar? Que antes de deciroslo, simplemente os quiero recordar una cosa, que Diego quiere hacer la cover, ¿eh? Así que ya sabes, si llegamos a los 325.000 suscriptores, Diego hace una cover. Se la voy a poner yo y... todo dependerá de ti. Ya sabes, suscríbete y así el pobre Diego hará su cover. Bien, ya como os iba diciendo, vamos a llegar al final. Ya tenemos el número 5 y en el número 5 es que de verdad es que es tan guapo, tan guapo. De verdad, en serio, mola. A mí me gusta mucho el tema de meter platos y demás porque le da muchísimo, no sé, como mucha onda, ¿no? El rollo de este reggae, pa, rapa, respira mucho. Eso es una de las cosas que tenéis que tener claro, que las baterías de reggae respiran muchísimo, tienen mucho aire. ¿Eh? Por eso el... mola un montón, mola muchísimo. A mí me gusta, es una de las de mis músicas también que preferidas. Entonces, el número 5 tiene de todo un poquito de lo que a mí me gusta, ¿vale? Tiene, pues, por ejemplo, tenemos también ese 5 stroke que tanto me gusta a mí. Así que, vamos a verlo.
Bueno amigos, ¿qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? La única manera que yo tengo que saber que si os ha gustado es que lo pongáis en los comentarios, ¿vale? Así nosotros podemos estar enterados. Hay muchísimas cosas que habéis puesto en los comentarios como Seven, ¿por qué no sube de nivel? Seven, tal. Eso nos gusta. Entonces, en este tipo de cosas, ¿te ha gustado? ¿Quieres que sigamos con el reggae? Ya sabes, ponlo en los comentarios. Haznoslo saber también con un like, porque así nosotros lo podemos saber. Es la manera que tenemos de interactuar. Bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si eso es así, recuerda, yo soy Seven Sur Rodríguez, esto es Seven Drums, y como siempre digo, amigos míos, ¡sed felices!